Me hubiera gustado que termine el partido y que termine en las condiciones en que uno pensó, lo organizó, lo proyectó. Así que bueno, no tenemos nada que ver nosotros. De una de las partes, las facciones de Central acusan de que se lo prometieron entrada que nunca se le dieron. ¿Es así? ¿Qué tan real es esto? No tengo nada que ver en lo que usted está diciendo. Pregunto, por ahí puede ser alguno de los motivos también de los incidentes. No tengo nada que ver en lo que usted está diciendo, pero nada que ver. Yo tuve la deferencia de hablar con el vicepresidente Central justamente porque la gente de la hinchada me llamó, hemos habilitado 300 entradas, el club habilitó 300 entradas a 30 pesos, porque la obligación nuestra como directivos es descomprimir. Más allá de que esto sea un espectáculo, es descomprimir y nosotros hemos cumplido con nuestra obligación. Ahora que se haga cargo quien tenga que hacerse. No me meto en los otros clubes ni me interesa. Yo pienso en Mitre, para que a usted le quede claro, yo no sé usted de qué club es. Yo soy de presidenta del Club Atlético Mitre. Por eso, como presidenta, ¿el partido se tendría que jugar? Yo le explico. Decidí que juguemos el Federal B. Decidí y elegí el técnico. Yo decido lo de Mitre. El resto no me interesa.